¿Qué tal, amigos? En el vídeo de hoy os traigo un caso curioso. Bueno, lo primero, decir un par de cosas. Primero, estoy muy resfriado, igual me lo notáis, voz, mucosidad. Es lo que tiene cuando llega el frío, es lo que tiene. Y luego, disculparme, porque cada vez sois más los que me mandáis WhatsApps y tal. Y la verdad, no me da tiempo, o sea, es imposible. Entre grupos de Asset, que los de Asset ya saben que ni entro, o sea, prácticamente ni me los miro, porque, claro, es que me encuentro de tres o cuatro grupos, cientos de mensajes sin leer. Cientos. He llegado a ver hasta 500 y pico mensajes sin leer. Y luego, aparte, pues 20 o 30 chats de números diferentes, que no conozco, evidentemente, que me mandan cosas. Claro, yo no puedo atenderlo todo. Es imposible. Entonces, me las miro y lo que considero que es realmente relevante o es importante, le presto atención. El que me cuenta una historia y luego me dice, oye, pero no la publiques, pues cojo y borro el chat, o sea, ya ni me interesa. O sea, porque si me cuentas a mí una película, pero luego quieres, o sea, luego no quieres que lo haga público, ¿para qué me cuentas la película? No me hagas perder el tiempo, por favor. Entonces, ya otra gente me llama directamente por teléfono y me cuentan cosas muy, muy suculentas, como la que vais a escuchar ahora. Vale, se trata de un compañero, un camionero, que voy a quitar las gafas, que estas son para lejos, que ha estado 3 meses en una empresa. A ver, así que me da un poquito más de luz, que es que ahora se hace de noche en cero coma. Ha estado 3 meses en una empresa en el puerto de Barcelona. No voy a decir qué empresa es. Los propios compañeros, le decían que no parase a comer, que rompía el ritmo, que en el puerto no se trabaja así. Bueno, majo, en el puerto no trabajarás tú así, ¿vale? O sea, de entrada, tú entra un compañero nuevo y ¿tú quién coño eres para decirle a un tío que hace entre 13 y 15 horas cada día que no se pare a comer? ¿Quién coño eres tú para decírselo? Esto lo primero, tú eres un cabrón, tú no eres un compañero, tú eres un cabrón. Esto para empezar, ¿vale? Y voy por el puerto de Barcelona, ¿eh? O sea, que si tienes algún problema, vienes y lo hablamos, ¿eh? O sea, tú no le puedes decir a un compañero, si se quiere parar a comer y tú eres una ansia viva, ¿eh? Porque es que somos tan desgraciados que este es el único sector donde el asalariado hace trampas para trabajar más. Somos idiotas y así nos va, somos imbéciles. Y así nos va. En fin, que es que me cabreo, cuando veo estas cosas es que me cabreo. Bueno, pues, claro, ¿qué pasa? Que los otros llevaban una marcha y este hombre, a pesar de que el jefe sabía que se paraba a comer, no tenía problema, pero a los 3 meses va el jefe y le dice, oye, mira, me sabe mal, pero te tengo que echar porque me estás generando mal ambiente en la empresa. Bueno, claro, el hombre, pues, bueno, va a mirar a ver si le dice, bueno, me pagarán las horas extras y tal. El otro dice que no le paga nada. El chaval se va a ver dos abogados diferentes, laboralistas. Los dos abogados laboralistas le dicen que tururú, que con 3 meses no vale la pena. Bueno, y al final el muchacho, por su cuenta, por iniciativa propia, bueno, pues coge y se mete en la web, ¿vale?, del Ministerio de Trabajo, y se va a buscar el apartado o la pestaña de quejas y sugerencias. Esto es muy importante, ¿eh? Apartado quejas y sugerencias. Y hace un escrito, explica lo que le ha pasado, explica el problema que tiene. No, o sea, él no dice nada de la empresa, porque lo da por perdido. Habla de la cantidad de horas extras
que no se cotizan, del fraude que hay. O sea, todo esto lo explica él, lo desarrolla en una especie de denuncia anónima, pero que no la pone contra nadie. Él hace una sugerencia hablando de todo lo que está pasando en el transporte, las enfermedades no reconocidas, a raíz de la burrada de horas que hacemos, estaría bien reconocer esa jubilación a los 60 años, etcétera, etcétera. Bueno, que él se explaya a gusto, destapando todas las mierdas del transporte a nivel genérico. Bueno, luego se mete en la web de la Seguridad Social y hace lo propio, hace lo mismo. Bueno, él como diciendo, bueno, yo he puesto mi granito de arena y ya veremos a ver si pasa algo. Bueno, va pasando el tiempo, coño, y al cabo de un mes, o sea, primero que le contestaron, ¿vale? Le mandaron correos, entendiendo su razonamiento, sus explicaciones, los motivos, y que además eran conocedores de lo que estaba pasando y ya estaban tomando cartas en el asunto. Bueno, pasa un tiempo más y recibe un ingreso de la empresa que lo había echado, recibe un ingreso de aproximadamente 1.100 euros en concepto de horas extras, cuando él ya hacía ya tiempo que se había desentendido de aquella empresa, lo había dado todo por perdido, no había contratado abogado. Bueno, pues parece ser y resulta que estos escritos, estas denuncias, no caen en saco roto porque, claro, tú aunque no menciones ninguna empresa, pero dices lo que te ha pasado donde tú estabas, ellos saben en qué empresa has estado, cuál ha sido tu última empresa. ¿Y qué hacen? La cogen y la investigan. Y se ve que Ministerio de Trabajo actuó de oficio, total, que le acabaron pagando. Yo me he quedado alucinado, de verdad, me he quedado alucinado. Os voy a pasar, ¿vale? Un correo, no os lo voy a pasar, porque el correo está, la dirección web, la pondré abajo en la descripción. La dirección, la web, donde tenéis que hacer, rellenar este formulario y enviarlo, ¿vale? Enviarlo, de verdad, o sea, contra más, mejor. Y es algo que es totalmente anónimo. Aunque tú pongas tus datos, no te preocupes que allá donde vayan no van a saber que has sido tú. No lo van a saber porque la administración va, hace una inspección, investiga, si tiene que sancionar, sanciona, si ve irregularidades, pero no dice, oiga, mire que venimos de parte de fulanito. No, coño, esto no lo dicen, ¿vale? O sea que no os preocupéis, animaros, porque oye, a veces los milagros también existen. Venga, muy buenas tardes.